Una suspensión pasiva consiste simplemente en colgarse y estar relajado mientras uno mantiene la suspensión, ¿de acuerdo? Lo más importante es que solo son las manos las que hacen fuerza para mantener la suspensión. Los codos están relajados, los hombros también, el resto del cuerpo también, incluso el abdomen, ¿sí? Entonces, buscas una barra en la que los pies queden suspendidos, que tenga suficiente altura, ¿vale? Das un salto. Te cuelgas del todo, absolutamente del todo. Intenta no balancearte, ¿vale? Las piernas están relajadas, el abdomen también, los hombros también, los codos están estirados, ¿sí? Si no tienes suficiente altura entre la barra y los pies, puedes recoger las piernas. Y si el problema son las manos, que a lo mejor no tienes suficiente fuerza como para mantener la suspensión todavía, puedes buscar una barra en la que puedas apoyar los pies en el suelo y entonces asistirte de esa ayuda.